Varios jóvenes tuvieron que ser sacados por sus padres de Yondó en Antioquia ante amenazas de muerte. Entre los adolescentes se encuentra una menor de edad que al parecer habría sido secuestrada y accedida sexualmente por un grupo armado que estaría operando en el municipio antioqueño. La denuncia fue dada a conocer por uno de los padres de los jóvenes, quienes se encuentran preocupados ante esta situación. Resulta que estamos pasando por una situación muy brava, tanto como el municipio como nosotros como padres de estas muchachas. Resulta que hay un grupo de hombres pues armados, cogieron a dos jóvenes del municipio, entre esas una menor de edad de 16 años, prácticamente la secuestraron, la violaron, les pegaron y a través de eso ha venido otras amenazas, que entre esas cayó la hija mía. Según el padre de familia, este grupo armado estaría cometiendo varios delitos en la zona sin que haya un control por parte de las autoridades. Mi hija es prima hermana de la menor de 16 años. Resulta que mi hija se enteró y le comentó a la mamá de la menor, a la tía. Entonces, a través de eso cogieron y la amenazaron a ella por supuestamente por Zapa. Anoche, cuando llegamos al municipio alrededor de las 7:30, 8 de la noche, uno de esos delincuentes, de ese grupo armado, porque son un grupo armado, cogió y le dijo a al hermano, al primo de mi hija, que si nosotros denunciábamos y a ellos los capturaban, que iban a hacer una masacre con toda la familia. Pues ya nosotros pusimos las respectivas denuncias, no nos dejamos asustar, no nos dejamos amedrentar, por seguridad sí vamos a sacar a nuestros hijos, pero no le tenemos miedo a ellos. Ya estamos esperando que las respectivas leyes hagan su debido proceso, porque ellos saben que ese grupo armado está ahí en el municipio. Los jóvenes, quienes ya fueron sacados de Yondó, se encuentran en un lugar a la espera de la ruta de atención por parte de las autoridades para su protección. Indicaron que aunque saben que habrá más amenazas y retaliaciones para la familia, lo que quieren es la seguridad de sus hijos. Agradecemos mucho a la OFP, a la Defensoría del Pueblo, que nos ha estado ayudando. Pero la verdad es que esto es muy preocupante, pero como padre tampoco me voy a dejar chantajear ni amedrentar de estos grupos armados. Pues mira ya qué pasó, hicieron secuestro, han extorsionado, han robado, hacen de todo ahí. Ellos hacen, pues usted sabe, un grupo armado hace de todo, ellos matan, hacen de todo. ¿Para qué uno va a decir mentiras y eso no se puede ocultar? Los jóvenes serán sacados en las últimas horas para su seguridad y protección.